Bueno, pues según on, eta eskerrik asko guzti etortzea gaitik. Como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa de hoy es terminar de presentar las mociones que vamos a llevar a este pleno que, bueno, parece que se presenta bastante largo por un lado y luego intenso, pues veremos, a ver si nos trae interesantes debates al mismo, ¿no? Eh, ahora os voy a explicar las mociones que quedan un poco pendientes por presentar, pero bueno, antes de nada es que queríamos hacer una mención a las declaraciones que ayer el alcalde Ibon Areso hizo en torno a la invitación o no al acto de proclamación del rey de España. Como sabéis, ayer por parte de Ibon Areso lo que se dijo era que no acudió porque la invitación para ese acto había llegado tarde y que él ya tenía algunas cuestiones comprometidas bueno, eso es lo que él ha planteado. a nosotros tenemos que reconocer que nos hubiera gustado oír otra cosa. lo que nos hubiera gustado oír era que el alcalde de bilbao no acudía a la proclamación del rey por respeto a la ciudadanía. por respeto a la ciudadanía que mayoritariamente lo que está exigiendo es o que está abogando es por regímenes democráticos que en, cual, en ningún caso son monárquicos, no? y que no había acudido porque considera que la monarquía es uno de los máximos exponentes de la negación de nuestro pueblo. no nos hubiera gustado escuchar eso. no pudo ser así. pero bueno, este debate ya sabéis que lo tendremos en el pleno y se lo podremos decir el próximo, el próximo jueves. En lo relativo a las mociones que llevamos eh, al Pleno, como sabéis, y un poco como consecuencia también de que estos últimos dos meses eh, no, no ha habido Pleno Municipal, nuestro grupo ha presentado diez mociones de distinto carácter. Por un lado, hemos presentado tres mociones eh, relativas a distintos barrios de Bilbao. Un, una primera moción habla sobre el barrio de Masustegui. Como sabéis, en el barrio de Masustegui eh, se está haciendo una apuesta por la consolidación del mismo. Históricamente se había planteado el derribo, finalmente se ha decidido consolidar las viviendas que en su momento se levantaron allí. Y bueno, nuestro grupo estuvo con los vecinos hace unos días, donde pudimos detectar algunas carencias que todavía existen en el barrio y hubo algo que nos llamó significativamente la atención. Y es que a escasos metros de las viviendas que ahora se están intentando consolidar a través de los trabajos de urbanización y de la, de la venta del suelo a los vecinos y vecinas, a escasos metros de esas viviendas existe actualmente una línea de alta tensión de Iberdrola. Eh, bueno, por parte del Ayuntamiento estos últimos años han hecho distintos trabajos de soterra, para soterrar esas líneas de alta tensión, ni más ni menos en la zona de Coveta, por ejemplo, donde se celebra el BBK Live, ahí se ha hace pocos años y evidentemente creemos que ya que se ha apostado por la consolidación del barrio de Masostegui hay que apostar también por el soterramiento de la línea por este, por este barrio que pasa, como decía, muy cerca de las viviendas. Bueno, este es un tema que vamos a llevar al Pleno y que creemos que, que hay visos de que pueda salir adelante y que podamos hablar de comenzar a, a soterrar esta línea en los próximos meses. De lo cual, tanto nosotros como evidentemente en los vecinos de Masustegui se alegrarán bastante porque realmente incluso llama la atención, es visualmente no, es bastante impactante lo cerca que están de las viviendas. Hay otro tema también que es el relativo eh, a las fiestas de los barrios. Como sabéis, desde nuestro grupo, eh, cada vez que hemos hecho las enmiendas a los presupuestos municipales, siempre hemos solicitado que de cara a poner en valor las fiestas de los barrios, se hiciera un estudio por el cual se pudiera cuantificar qué impacto tienen las fiestas de los barrios en la propia economía de los mismos. Nosotros Hemos comprobado y bueno eh, vemos año a año, ¿no? Como las fiestas de los barrios eh, suelen ser el evento cultural principal de muchos de, de, de ellos, ¿no? Porque la mayoría de los actos culturales organizados por el ayuntamiento además se desarrollan en el centro de la ciudad. Un 98% del presupuesto destinado en cultura eh, está destinado al centro de la ciudad y por lo tanto las fiestas de los barrios suelen ser eh, los principales eh, reclamos de cultura en los mismos. Evidentemente, eh, esa organización de actos, ese trabajo voluntario de las comisiones de fiestas generan una actividad en los mismos, una actividad que también tiene un impacto económico importante. Y creemos que, así como la escenagüisia sabemos que tiene un impacto de 66 millones de euros, que tendríamos que cuantificar estas fiestas de los barrios qué impacto concreto tienen. Bueno, esta es una de las cuestiones que vamos a plantear. Otro tema también relacionado con los barrios es el relativo a, a la variante de Recalde. Como sabéis, un tema del que hablamos hace poco después de aprobar el pago de la expropiación de Iparlat. Nosotros lo que vemos eh, actualmente es una irresponsabilidad absoluta, aparte de una mala gestión de los responsables políticos, no solo del Ayuntamiento de Bilbao, sino también de la Diputación de, de Vizcaya. Creemos que eh, a día de hoy se están generando unas expectativas engañosas hacia los vecinos de Recalde, hablando de que eh, se están iniciando los trámites para la construcción de esa variante, de la cual nosotros creemos que si no se ha hecho en épocas de bonanza... Ahora, evidentemente, estamos lejos de poder eh, ver la construcción, además de que incluso los propios vecinos de Recalde están planteando que el, el, la variante inicial que se planteaba en el año 95, eh, lo que sí supondría sería quitar el mamotreto de Recalde, pero sería trasladar el problema a los vecinos del Peñascal y que, por lo tanto, no están por esa labor. Visto un poco estas circunstancias, ¿no? por un lado la mala gestión, esos 12 millones que vamos a pagar de IPARLAT, y, y, y viendo que por parte de la Diputación no hay ni trazado, ni estudio, ni nada, por, por, porque ni siquiera hay partida presupuestaria para ello, quiero decir que eso sería determinante, podría dar muestra de que están haciendo algo, pero no están haciendo nada. Bueno, nosotros lo que vamos a plantear es que se. Eh, se haga un estudio en torno al posible uso de la Supersur como alternativa a esa variante. ¿Por qué estamos planteando esta alternativa? Bueno, lo primero, eh, porque creemos que en la situación actual eh, hay que ser realistas. La Diputación de Vizcaya no va a tener dinero para construir... Una infraestructura del calado de una variante en su totalidad, valorada en, bueno, en su momento hablaban de 200 millones, pero probablemente sería muchísimo más, de 300 millones de euros, no tiene ese presupuesto. Y por otro lado, además, tenemos a Supersur, que a día de hoy es una infraestructura infrautilizada, que nos está generando muchísima deuda a los vizcaínos año a año y que, evidentemente, por una cuestión de. Eh, de... No sé cómo decirlo, de, de, de optimizar las infraestructuras en las que ya se ha hecho una inversión desde el ámbito de la Diputación Foral de Vizcaya, importantísimas, pues evidentemente creemos que puede ser una solución. A día de hoy existen accesos a la Supersur que, que habría que adaptar, eso sí. Pero que supondría una inversión muchísimo menor a la construcción de eh, una nueva variante. Y entonces, nosotros lo que vamos a plantear es que esta alternativa que estamos barajando nosotros, que hemos compartido con los vecinos y que hoy expondremos también, porque vamos a ir a Recalde a exponer nuestra propuesta eh, a las siete de la tarde, que se estudie de una manera seria por parte de la Diputación y que se valore si la optimización de la Supersur como posible variante pudiera, por un lado, habilitar la optimización de la propia infraestructura y que supusiera el derribo de la autovía a su paso por, por Recalde. Ese es uno de los temas que también eh, llevaremos. Luego, por otro lado, una de las mociones que llevamos... Eh, bueno, tiene como objetivo un reconocimiento a la icurriña. Este año, en el año 2014, en concreto el 14 de julio, se cumplen 120 años desde que se colocó por primera vez la icurriña en, en Bilbao. Bueno, nosotros creemos que es una cuestión de un reconocimiento a, evidentemente, la bandera de nuestro país y un reconocimiento, a pesar de todas las dificultades y todas las trabas que han existido en torno a la Icurriña, para nosotros, evidentemente, símbolo de identidad de todos los vascos y reconocer el valor histórico también, a través de esta moción, de la colocación de esa primera vez de la Icurriña en Bilbao el 14 de julio de 1894 que se hizo en la inauguración de Euskaldun Bachoquia situado en la calle Correo de Bilbao. Una moción que vamos a llevar también. Otra de las mociones que además creemos que cuenta con bastante actualidad es la relativa a las obras del Canal de Deusto. Es una moción que nos propuso el sindicato LAB y que nosotros llevamos al pleno porque lo vimos. Y lo estamos viendo también hoy con las, obra, con las obras del puerto, que eh, después de las licitaciones públicas por parte de las distintas administraciones, el descontrol reina en ese tipo de obras, ¿no? el descontrol y las condiciones de esclavitud de los trabajadores y trabajadoras de, la, de las mismas. Por lo tanto, nosotros, eh, a petición del sindicato Lab, lo que vamos a llevar es una propuesta donde vamos a plantear que se esté vigilante y que se cumplan todas las medidas de seguridad que no se están cumpliendo en otras obras públicas que no se permita el incumplimiento de las condiciones de trabajo como las condiciones de esclavitud que hemos podido ver en obras como en san y ahora parece que también en otras obras públicas que se sea extremadamente riguroso en la vigilancia del cumplimiento de estas medidas en la cadena de subcontratación que ya sabemos la subcontratación a día de hoy lo que está suponiendo y que, de, eh, determine, que se determinen las medidas de control a aplicar en el seguimiento de la obra para evitar la vulneración de las condiciones de trabajo. Bueno, eh, esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa mmm, sumamente, que por parte del Ayuntamiento vemos que no se está abordando de una manera integral y viendo además que las obras del canal que se van a iniciar próximamente eh, tienen una dimensión importantísima creemos que por parte del ayuntamiento lo que hay que hacer es un seguimiento rigurosísimo de la misma otra de las mociones es en lo relativo al área de movilidad y esta moción responde un poco a la descoordinación que hemos visto nosotros a lo largo de estos tres años en el ámbito de la movilidad a día de hoy qué pasa? Eh, pasa que las distintas competencias relacionadas con la movilidad están diseminadas en distintas áreas. Por ejemplo, la peatonalización es competencia de obras y servicios. Eh, desde el área de medio ambiente se gestiona el tema de las bicicletas municipales. Desde obras y servicios también se gestiona el tema de las rampas mecánicas y ascensores. Luego tenemos eh, los, los transportes públicos se gestionan en otra área y vemos que existe una descoordinación bastante importante. Teniendo en cuenta que a día de hoy, y más, en una ciudad como Bilbao, la movilidad es una cuestión importantísima, nosotros lo que estamos planteando es a reorganizar, que se reorganicen las áreas municipales y que se unifiquen todas estas competencias sobre la movilidad en una única área como fórmula de mejora en la coordinación de las políticas, que nosotros básicamente lo que hemos visto a lo largo de estos tres años es que no hay coordinación, que cada uno va por su lado y que por ello suelen haber bastantes problemas en ese sentido. Esa otra de las mociones y luego, como sabéis, eh, mociones que ya hemos presentado, una relativa a la privatización de Cuchabanc, otra relativa a la vuelta de la Socamuturra a la Plaza de Toros y luego otra… Que también eh, ya hemos hablado al respecto en torno a los presos enfermos, las distintas peticiones que se están haciendo sobre los presos enfermos mayores de 70 años y que hayan cumplido las dos terceras partes. Como sabéis, eh, en Bilbao hay varios presos que ya están haciendo estas peticiones, e incluso ha habido una, 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 una plataforma de distintos movimientos que se han posicionado eh, a favor de estas reivindicaciones que nosotros llevaremos al Pleno del próximo jueves. Todas estas eh, emociones, y si queréis preguntarme sobre alguna de ellas, yo encantada de responderos. Bueno, pues ahí hay. Ahí hay eh, evidentemente, el perjuicio para las arcas municipales ya está hecho, sobre todo porque ese perjuicio es consecuencia de la mala gestión del Ayuntamiento de Bilbao, de los que dirigen el Ayuntamiento de Bilbao y los que dirigen la Diputación, que son el mismo partido, además, en los últimos 30 años. Si esto no, cha, no se ha hecho, es por la responsabilidad de esos partidos. Evidentemente, nosotros lo que creemos es que aquí alguien tendría que asumir. Eh, alguna responsabilidad en torno a ese pago de esos 12 millones de euros y en cualquier caso habría que ver qué posibilidades hay. Eh, en su momento ya se habló en el Pleno de alguna posibilidad que, que desde luego nosotros creemos que es bastante cuestionable. En su, en su momento en el Pleno, no sé si os acordáis, Kibona hablaba de que ese solar se puede recalificar incluso para uso residencial. Es verdad que en su momento... Eh, ya se barajó esa idea y había informes desfavorables del área de urbanismo porque evidentemente está muy cerca de la autopista A8. Habría que estudiarlo con más detenimiento. Pero en cualquier caso, eh, lo significativo es que el daño a las arcas municipales ya está hecho y luego habría que valorar. Y sobre todo que alguien tendría que asumir la responsabilidad de ese fiasco. Que yo creo que ahora no se atreven a decirlo, no pueden decir públicamente que no lo van a hacer, porque sería un escándalo, pero es una evidencia que si en época de bonanzas no se ha hecho la variante, ahora, en la situación actual, yo creo que es casi un espejismo. Vale, pues es que ricasco, Torcha Gaitic.